Buenas tardes a todos y todas. Placer, voy a ponerme las gafas, que si no, no veo nada. Iba a decir una palabra, pero es que no se puede. Que cuando graban, sabe la cosa, el lenguaje. Mira cómo se ríe. Mira cómo se ríe. Eso es una realidad. Que tengo que moderar un poco, que soy un poco bestia algunas veces hablando. Bueno, familia, primero voy a decir algo muy típico. Muchas gracias por venir a todos. Y lo primero es que me gustaría que entendiéramos todos que esto no es una clase. Esto es un foro donde vamos a compartir experiencias. Las cosas que yo digo, hay cosas que voy a decir que son así, y hay cosas que son así a veces, y hay cosas que son así en otros sitios y quizás aquí no sean de esa determinada manera. De tal forma de que por mucho que yo diga muchas veces que algo puede ser de una forma o de otra, no siempre, como he dicho, es así. Entonces voy a empezar un poco la charla por una frase que me encanta, que la he utilizado muchas veces, que dice: la agricultura es la profesión propia del sabio, la más adecuada, sencillo y la más digna para todo hombre libre. Vamos a ver, creo que se nos está olvidando últimamente. Sí, me ha pasado. Sí. Creo que a nuestros gobernantes se les está olvidando últimamente que la agricultura es un sector estratégico al cual se debe. Pues es un ambiente más romántico, ¿no? que la agricultura es un sector a defender porque nos hace libres. La alimentación nos hace libres. Imagínense ustedes por un momento que nosotros estuviéramos en un país donde no tuviéramos una agricultura sólida y robusta. ¿Qué nos podría pasar si no tuviéramos una agricultura sólida y robusta? Comprarlo todo fuera. Y si lo compramos todo fuera y el que nos vende un día dice que no nos vende, ¿qué pasa? Y si no comemos, ¿qué es lo que sucede? Hay una guerra. La Unión Europea nace para evitar las batallas, nace para evitar las guerras. Y eso que más se llama ayudas, porque no son ayudas, ¿vale? Son sistemas de defensa de la producción agraria interior. ¿Para qué? Para hacernos libres y para defender la paz. ¿Por qué digo todo esto? Porque aunque vayamos a hablar de poda, tenemos que hablar de agricultura, y a mí me van a disculpar, pero los voy a utilizar para que me escuchen y para escucharles a ustedes. Porque no podemos estar en un sistema donde la sociedad no entienda que la agricultura es el pilar que sostiene la sociedad. Entonces, en ese sentido, creo que nosotros debemos de hacer un acto de reflexión de cuál es nuestra posición real en la sociedad. Porque desgraciadamente no nos ponemos nosotros mismos en valor muchas veces. Va, es que esos agricultores, va, es que resulta que... No, señores, no. Esto todos son gilipolleces, pero no están grabando por arriba. Estos son gilipolleces. O sea, yo me voy a Francia y el agricultor es una persona perfectamente respetada. Me voy a Alemania, es una persona respetada. Me voy a Austria, una persona respetada. En España el agricultor no es debidamente respetado. En parte por nuestra propia culpa, por no haber sabido transmitir la importancia que tiene nuestro trabajo dentro de nuestra sociedad. Porque nuestro trabajo, y me incluyo, hace a nuestra sociedad libre. A partir de ahora, nosotros vamos a hablar de poda, pero podemos hablar de poda y podemos hablar de mil cosas. La poda es la base para una buena agricultura, y la base para una buena rentabilidad es hacer las cosas bien. No nos podemos permitir hacer las cosas según nos venga al aire, o según el día amanezca de una forma, o según me dicen que, o resulta que, o... Señores, hay la ciencia agronómica, que la ciencia agronómica unas veces tiene razón y otras veces no. ¿Por qué? Porque la experiencia es un grado. Por eso digo que aquí estamos en un foro de compartir y no necesariamente en una clase de poda, ¿vale? Si hay algo con lo que ustedes no estén de acuerdo, ustedes me lo dicen y lo comentamos entre todos. Porque si ustedes se dan cuenta, si sumamos la edad de todos nosotros,
hay unos cuantos años de experiencia, que, las cuales hay que valorar. Bueno, pues vamos a hablar de la poda, que tenemos poda de formación, poda de producción, poda de renovación, y esto se lo han dicho como 3 o 4 millones de veces, ¿vale? Pero yo no voy a inventar especialmente nada, sino que exactamente qué es lo que buscamos con la poda. Con la poda buscamos principalmente productividad, estabilidad y una tercera palabra que en realidad está la primera, que es la eternidad. ¿Por qué? Porque un olivo bien manejado es eterno. Es una realidad. O sea, podemos tener los flujos que queramos de moda o lo que sea, pero un olivo es un cultivo que una vez lo establecemos, a no ser que lo arrancamos, se queme, se lo come el verticilio, se lo come lo que sea, es un cultivo que es eterno. Y ahora vamos a hablar de un elemento que debemos de tener siempre en cuenta, que es cuál es la productividad potencial. Los que ya me conocéis sabéis que me gusta dibujar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve y diez. ¿Dónde estamos respecto a nuestro cultivo? Vamos a ver. Igual por las condiciones climáticas, de suelo o lo que sea respecto a un cultivo, nosotros podemos estar en una productividad potencial de 8.000 haciéndolo bien, podemos estar en 6.000, podemos estar en 4.000, podemos estar en 10.000, podemos estar en 14.000 kilos por hectárea. ¿Cuál es el máximo que nuestra finca, nuestra comarca nos puede dar? ¿Vale? Por ejemplo, 8.000 kilos por hectárea. Voy a poner un ejemplo, ¿vale? ¿Realmente estamos cogiendo los 8.000 o estamos cogiendo 6.000? Si estamos cogiendo 6.000, pudiendo coger 8.000, estamos perdiendo 2.000. ¿Sí o no? ¿Cómo sabemos cuál es la productividad real que tiene nuestro cultivo? Pues, entre otras cosas, lo definen los vecinos. ¿Por qué digo esto? Primero, siempre hay un vecino que igual coge más kilos que tú. Pero hay que mirar las medias. Oye, porque hay que ser humilde, ¿o no? Si tu vecino de enfrente coge más que tú, ¿qué es lo que pasa? Joder, copiar y mejorar. ¿Qué hace este que hace mejor que yo? ¿No? Pero para eso hace falta un poco de humildad. Y la humildad es muy importante, lo decía la primera transparencia. Entonces, hay cosas que se pueden medir y hay cosas que no se pueden medir. Entonces, dentro de todos los kilos que podría coger nuestro cultivo, depende de si secano, si regadío, el tipo de finca, el tipo de orientación, un montón de factores. Pero debemos de saber que si estamos en una comarca donde tú puedes coger 8.000 y tú estás cogiendo 6.000, hay que definir qué es lo que está pasando y qué estamos haciendo. Y muchas veces es una cuestión de poda. Puede ser mil cosas. Pero ahora vamos a hacer voy a hablar de unos elementos que van a tener mucho que ver con la poda y con esa productividad potencial. Aquí voy a hablar de radiación interceptada y de un montón de elementos, pero voy a hablar principalmente del que más me gusta. Aquí me parece que va a quedar blanca la pizarra o en el suelo, una de las dos cosas. La luz. La poda define, entre otras cosas, la luz. Supongamos que nosotros tenemos una hectárea. Tenemos que intentar aprovechar al máximo toda la luz que llega a esa hectárea. Y la poda, una de las cosas que más regula es la luz. Sin luz no hay productividad. ¿Por qué el olivar superintensivo produce tanto, entre comillas? Porque intercepta más luz que otros sistemas. Y además lo hace de forma precoz. Coge más luz, si tiene más superficie de hoja, si tiene más hoja y esa hoja capta bien la luz, pues coge más kilos. Y esta transparencia dice cómo, en función de la cantidad de radiación que tú interceptas, que tú coges más.
De hecho, si nosotros vemos, si nosotros tenemos 100 olivos por hectárea o tenemos 408 olivos por hectárea, nosotros interceptamos más radiación. Normal, más olivos, más luz se capta, correcto, ¿no? Placas solares, no es lo mismo tener 100 placas solares que tener 400 placas solares, es una obviedad. Pero eso define después un elemento muy importante, que son la cantidad de hoja también que hace fotosíntesis en función de si la hoja está a la sombra o de si la hoja está a la luz. No todas las hojas son iguales. Entonces, ustedes imagínense que ponemos aquello de árboles que no entra la luz del sol. Tampoco tiene sentido, porque el desarrollo de las hojas de que están a la sombra hacen menos fotosíntesis que las que están al sol. Entonces, con el número de árboles por hectárea, así como los volúmenes de copa, definimos cuánta radiación captamos. Pero también la densidad de esas copas, lo espeso que esté el olivo, define también la cantidad de luz que es capaz de captarse y de aprovecharse. Quiere decir, si nosotros cogemos y tenemos un olivo muy espeso, la luz que se capta es poco eficiente. ¿Vale? Por lo tanto, no debemos de tener olivos muy espesos. Es una cuestión que se regula ¿con qué? Con la poda. Y claro, ahora hay otro elemento fundamental, y es que se debe de saber que, este es también una componente varietal, que en función del sombreamiento de las yemas, esas yemas irán a producir flor o a producir hoja. Una hoja que no le da al sol, una yema de un brote que no le da al sol, lo normal es que en función del mes en el que no le da el sol, produzca flor o no produzca flor. Esta tabla quiere decir que en cuatro variedades diferentes, una, dos, tres y cuatro, se ve si le da la luz o no, qué porcentaje o qué índice de floración se produce. Por ejemplo, en la variedad lechino, esto es farantoyo, esto es caratina y esto es maurino, ¿vale? En estas tres variedades, si le da a ese brote la luz durante todo el año, ven 7, 8, 7, 33, 9 de floración. Pero si nosotros tenemos un sombreamiento durante todo el año y tenemos un problema en el cual a los brotes no les da la luz, la floración es 1, 0, 1, 6. Y si no le da la luz en todo el año, pues mira, ni florecen. ¿Qué quiere decir? Que tiene un impacto directo la densidad de hoja con la floración. ¿Vale? Yemas que no están expuestas a la luz tienen más problemas a la hora de florecer. No quiere decir que no florezcan y no quiere decir que todas las variedades no florezcan. Cada variedad se comporta de una forma distinta. Por lo tanto, nosotros iremos buscando necesariamente un elemento muy importante, y es que esté la rama que dejamos perfectamente iluminada. ¿Vale? Esto tendrá que... Sí, sí, en voz alta, venga. No, tendrá que ver el marco de plantación también. Totalmente. Y el agua. Porque, vale. Porque si yo estoy en un secano, no puedo tener 400 plantas por hectárea. Ni 200. No sé si me explico. O sea, ¿qué quiere decir? Esto es hablando en términos generales. Pero vamos a hablar ahora un poco de caso más específico. Y cuando estemos mañana en el campo, seremos capaces de ver con más precisión cada caso, porque cada caso es un mundo. Es que una cosa es decir las cosas a la teoría y otra cosa con la motosierra en la mano. Que por cierto, ustedes, cualquiera de ustedes, maneja la motosierra mucho mejor que yo. Sí, no te rías porque mañana cuando me veas torpear, claro, por favor, no, que no debes rir. Cuidado la mano. ¿Vale? Contratado. Tú eres el que va a utilizar la motosierra mañana. ¿Tu nombre es? Javier.
Te va a llamar Javi. Ya estás trincado. Bueno, entonces, al final nosotros, por ejemplo, en un sistema superintensivo tenemos una amplia captación de luz. Claro, superintensivo, no necesariamente el superintensivo tiene que estar regadío, ¿eh? Ojo, yo ayer estuve en Córdoba en el superintensivo en secano, con más de 10 años de edad. Aquí el superintensivo es testimonial, yo lo sé. Ahora bien, tenemos que saber cómo está el mundo del olivar. Y si quieren ustedes, les hablo de cómo está el mundo del olivar en general y de las grasas. Pero bueno, eso ya lo dejamos para el poco para el café, si quieren. Entonces, la ventaja del superintensivo es que capta mucha más radiación y tiene mucha precocidad. ¿Ven? Y se ve aquí perfectamente cómo las ramas que están expuestas al sol son las que tienen una floración más prominente. Claro, no solamente la luz es lo que influencia la floración o la productividad. Todos sabemos la influencia que tiene el hueso sobre la productividad. ¿Lo saben, no? ¿O no? Bueno, lo digo brevemente. Si ustedes recogen tarde, el hueso va mandando mensajes a la planta, unos mensajes que hace que disminuya la intensidad de la floración. Hay variedades que son más beceras y hay variedades que son menos beceras porque ese mensaje se produce con mayor o con menor intensidad. Por ejemplo, el mensaje que el hueso envía a las yemas, para que ustedes me entiendan, diciendo que las yemas deben de ir a flor, por llamar, para producir yemas fructíferas o yemas vegetativas, ¿vale? Ese mensaje se produce con poca intensidad y es una cuestión también varietal. ¿Vale? Y los indicadores, ¿dónde estamos? ¿Cuál es nuestra productividad potencial? ¿En qué momento nos encontramos? ¿Dónde estamos? ¿Realmente podemos producir más o menos? Pues vamos a buscar una medida. Mañana haremos una práctica al respecto de volúmenes de copia. ¿Vale? Entonces nosotros tenemos distintos marcos de plantación, ¿vale? Distintos marcos de plantación y tenemos distintas productividades, ¿vale? Relacionadas con los volúmenes de copa, ¿vale? De tal manera de que, por ejemplo, un 7x5 de marco de plantación tenemos una productividad concreta y conforme vamos cambiando de año también. Entonces vamos a hacer unos cálculos de volúmenes de copa donde yo voy a relacionar los volúmenes de copa que tenemos por hectárea con la productividad potencial que tenemos. ¿Y eso a dónde nos lleva? Por ejemplo, si yo debería tener, si yo tengo los olivos así y produzco, supongamos, 7, y yo veo que si incremento los volúmenes de copa, y yo lo puedo hacer porque mi sistema, mi suelo, mi clima, mi agua, mi todo me lo permite, yo tengo que hacer el olivo un poco más grande. ¿Por qué? Porque si hago el olivo un poco más grande, consigo mayores productividades, y eso se hace con la poda. Pero claro, si yo tengo poca cantidad de agua, por ejemplo, eso no lo podré hacer. Por eso hay tablas que son de secano y hay tablas que son de regadío, para calcular cuáles son los volúmenes de copa que debemos de tener en función del marco de plantación. Entonces, si yo tengo, supongamos que yo tengo un cultivo que estoy cogiendo 6.000 kilos por hectárea, como íbamos diciendo, y son terrenos frescos, aunque sean de secano, que son terrenos frescos, bien iluminados, tal, y vemos que el vecino enfrente coge más en un momento dado, y supongamos que estamos fertilizando bien y que todo lo estamos haciendo bien, pues con la poda debemos de hacer los olivos un poquito más grandes. ¿Cuánto? Lo vamos regulando, vamos viendo para que el olivo se nos quede donde toca. Claro, ¿qué seca y qué regadío? Pues voy a poner un ejemplo, datos de Jerez de la Frontera, el otro día, por decirlo, es una cuestión de trabajo. Tiene aproximadamente un poquito menos de 600 litros por metro cuadrado
de agua, ¿vale? Hay años de media, hay años que tienen 1000, pero señores, hay años que hay 280. Claro, las medias están de 600. El año de 1000 se te pone esplendoroso, pero ¿y el año de 280 qué pasa? ¿No? Y hay muchas veces que no lo sabes. Entonces, tienes que prever también a la hora de podar cómo te va viniendo el año. Y eso lo veremos después con el tema de la época de podar. Pero bueno, ahora mismo no quiero entrar en eso. Factores del volumen de copa. Cálculo del volumen de copa. Y esta es la fórmula que utilizaremos para hacerlo. No voy a entrar en eso. Yo se la prepararé. Y mañana, aparte de ir a podar al campo, cogeremos cada uno una libretita y lo vamos a calcular en campo. ¿Vale? Yo esta fórmula mañana se las daré, ¿vale? Y lo vamos a calcular, y lo vamos a calcular en grupo, para saber los olivares o los olivos, si debemos de tener más volumen de copa o menos volumen de copa. Yo mañana lo explicaré, yo solamente lo pongo a nivel testimonial, ¿sabes? Pero bueno, es un cálculo muy sencillo, donde se coge un diámetro, se coge otro diámetro, se coge la altura, el número de olivos, y se calcula los volúmenes de copa por hectárea, ¿vale? Nociones básicas. Nociones básicas. Quiero que ustedes vean aquí un número. Un número. Es súper importante. El más importante de toda la presentación. 1969. 1969. Y aún nos estamos cuestionando cómo se tiene que hacer un corte en un olivo. ¿En serio? ¿En serio? ¿Que desde 1969 todavía no nos enteremos de cómo se tiene que cortar una rama? ¿Que yo todavía esté dando cursos por ahí? Gracias a Dios, ganándome la vida. Pero enseñando que todavía no sabemos cómo tenemos que hacer un corte. ¿En serio? Pues ahora estas dudas se van a acabar hoy, ¿vale? Vamos a ver. Si hacemos un corte demasiado largo, dejamos un seco, ¿vale? Si hacemos un corte excesivamente apurado, se seca en el interior del tronco y envejecemos el árbol. ¿Y le entra el corcón? Bueno, vamos a hablar de plagas, ¿eh? También. Vamos a hablar de enfermedades relacionadas con la poda. El corte hay que darlo con una inclinación de 45 grados de esta manera, ¿vale? Cuando hacemos en madera, ni así ni así. En ocasiones nos interesa hacerlo, ¿eh? O sea, no digo, no siempre es realmente así, pero esto es la norma general, ¿vale? Y estas son las zonas normales de brotación después de ese corte. Algunas veces pasa el lateral, pero por ejemplo, si nosotros hacemos el corte así, ¿qué pasa? A la contra. Porque un pesón y puede brotar otra vez. Empiezan a salir chupones por aquí, por un tubo. Claro, a brotar. Y todo un chuplón. Todo chupones. Y el chuplón ya sabes lo que hay, chupla. Es trabajo, pero a mí no me gusta trabajar dos veces. A mí me irrita hacer las cosas dos veces. Me irrita repetir las cosas dos veces, es una cuestión de mi carácter que estoy intentando domesticar. Pero no me gusta hacer las cosas dos veces. Si lo podemos hacer bien de primera, ¿para qué lo vamos a hacer dos veces? Porque si hacemos mal el corte, empiezan a salir chupones y tenemos que trabajar dos veces, pues vamos a hacerlo bien desde el principio, ¿no? ¡Anda! 1969 otra vez. Sí, sí. 1969. Bueno. Rama antes del corte, el 1. Corte mal hecho, ¿ven? Rasurado.
corte bien hecho, esto ya es una rama un poco más fina. Arrasar, ¿vale? Más. ¿Eh? Y esto, el número 4, corte, es otro corte defectuoso porque dejamos de más. En Cataluña le llaman, creo que cuelga abrigos a ese tipo de corte. ¿Vale? Deja ahí para colgar los abrigos. El botijo, o el saco, la merienda, lo que quiera. Bueno. Y ahora vamos otra vez. Madre mía, en 1969. Sí, ya decía yo, sabes que esto está mal que estudiado. Bueno, vamos a ver, tenemos dos tipos de corte: cortes de rebaje y cortes de aclareo. Y en 2020 seguimos hablando de cortes de rebaje y cortes de aclareo. ¿Qué es un corte de aclareo? Un corte de aclareo es un corte donde cortas una rama completa. Corte de rebaje es una rama que corta parte de la rama. ¿Estamos? ¿Vale? Entonces, a partir de ahora, el lenguaje que utilizaré será corte de rebaje, corte de aclareo. Haz un corte de rebaje, esa rama. Haz un corte de rebaje. ¿Dónde? Ahí. Haz un corte de aclareo. ¿Dónde? Ahí en la intersección. Ahí. Corte de rebaje, corte de aclareo. Es el lenguaje que utilizaremos mañana. ¿Vale? En el curso que hemos tenido hoy en Piedad, lo que nos hemos dedicado principalmente es a ver cuáles son los elementos clave que tienen relación con la poda y la productividad. Asimismo, cuáles son los elementos que tenemos que tener en cuenta a nivel de sanidad vegetal. Quiere decir, cuando nosotros vamos a hacer una poda en olivo, tenemos que tener en cuenta, primero, cuál es la condición sanitaria del olivo para saber qué ramas debemos de eliminar y qué ramas debemos de dejar. En segundo paso, debemos de tener en cuenta cuál es la estructura de ese árbol y cuál es la disposición hacia la luz. ¿Por qué? Porque la luz es el principal factor productivo del olivo. Asimismo, también es muy importante tener en cuenta el equilibrio hoja-madera. El equilibrio hoja-madera es fundamental porque tenemos dos tipos de tejidos. Uno que produce energía, o que capta energía del sol, que son las hojas, y otro que tiene una importancia de sostén, que es la madera. Si tenemos mucha madera, esa madera consume energía de las hojas y el árbol se enfina abajo. En este caso hemos estado viendo diferentes casuísticas que tienen que ver con un poco con la producción y la poda y ver qué elementos tienen que ver con las fluctuaciones de productividad y la poda. El 60% del éxito de un olivar viene relacionado precisamente con ese factor, por eso es tan importante y en la cooperativa de Enviera hemos hecho un especial hincapié sobre aquellos elementos que tienen que ver con esos aspectos. Desde la Federación de Cooperativas de la Comunidad Valenciana hemos tenido la suerte de poder impartir este curso. Le agradezco mucho tanto a la Cooperativa de Enguera como a la Federación de Cooperativas por tenerme en cuenta para dar este curso, el cual es muy importante para la productividad y para la comarca. Hemos estado utilizando un sistema de enseñanza basado en compartir conocimientos por parte de todos los productores para hacer una apuesta en común de qué aspectos son implementables, porque no todas las podas se hacen de la misma manera en todos lados. Y es muy importante tener en cuenta también la experiencia que tiene cada uno dentro de una comarca. Asimismo, bueno, agradezco también al canal por la entrevista y para cualquier cosa, a quien te interesa. Normal
dejar que casi ella sola se quede en su sitio. Claro, tú dices, no puedo, porque le falta hoja. Esto tiene, ¿cuál de los dos tiene más hoja? Una cosa de ley. ¿Por qué? Porque estos árboles están muy deprimidos, están muy venidos abajo. Posible de los
campo ganador y vamos a intentar que todo el mundo contribuya un poquito para su beneficio también, que es el beneficio de la productividad. El campo lo tenemos bastante, un poquito abandonado. Abandonado en el tema de digamos, una cosa tradicional, muchos años siguiendo con los mismos cortes, con las mismas ideas, y esto vamos a evolucionar. La productividad, ¿cómo la vamos a buscar? Pues vamos a buscar unas formas mecanizadas dentro de lo posible, o bien abanico, o bien intensivo, superintensivo, cosa que es más difícil, porque aquí tenemos la parcela pequeñita, entonces nos tenemos que ir amoldando. Nosotros como cooperativa lo que pretendemos es que la gente aprenda y cada uno haga dentro de su labor posible en el campo lo mejor para ser un campo rentable. ¿Es complicado? Pues sí, es muy complicado. En estos momentos los precios de la aceituna que tenemos no son unos precios muy para tirar cohetes, que digo yo. Forma que estamos apoyando a la cooperativa, pues lanzamos cursos de poda, como lo estamos haciendo hoy. Estamos lanzando los cursos para lo que es el cultivo menos tradicional. También podemos abaratar costes con una buena forma de abonado, una buena forma de guiar el olivo, y nosotros desde la cooperativa pues estamos intentando meterlo al mejor precio posible. Como veréis aquí, hemos lanzado una gama nueva de botellas con el lema de poder embotellar todo lo máximo posible para que la rentabilidad le llegue al agricultor. ¿Qué hemos hecho? Pues hemos salido a la calle, gente que no venía a buscarnos, vamos a ello. Estamos saliendo en toda la zona más cercana a Valencia, y si es posible iremos a Alicante, y si es posible iremos a Castellón. El vender embotellado, ¿a quién repercute? Pues el agricultor desde abajo, quizá con una buena formación, con unos buenos tratamientos, con un buen hacer en el campo, pues nosotros como debemos hacer es llevarlos a buen puerto. Nada, pues he decidido que aquí estamos para lo que vosotros queráis, lo que os haga falta, y continuaremos.